aquí estamos en la comunidad de Pie del Tiro, resguardando el espacio, porque esta mañana limpiamos, con la gente de la gobernación, limpiamos todo esto durante toda la mañana. Y la gente que está en el rodeo quiere nuevamente armar aquí otra vez otra barricada, y nosotros no queremos porque nos obstaculizan nuestra pasada para ir a comprar nuestra comida, para movilizarnos, para hacer una vida, pues. La guardia está aquí custodiando de que se hizo la limpieza, pero ellos, cada vez que la guardia se va, ellos vienen corriendo otra vez a poner las barricadas. Entonces, bueno, ya la gente que está bajando hasta acá, que somos la gente, como te repito, ya estamos cansados. Entonces, bueno, la gente está aquí enfrentándolos, pues. Sí, en este momento nos encontramos en una acción de resistencia, pues, de ya hacerles ver a ellos que no estamos de acuerdo con esto y que ya está bueno, pues, la gente necesita salir a trabajar, ya la gente necesita su transporte público y esta gente nos está cercenando cualquier derecho, el derecho a transitar libremente, el derecho a la alimentación, incluso porque ni siquiera comida a veces nos dejan pasar, nos la quitan en el camino. Incluso el derecho a la educación de los muchachos, pues, porque aquí hay varios colegios que no, en el sector Los Sauzales, aquí mismo Culanía, Los Próceres, hay colegios que no pueden abrir debido a esta situación. Pues yo soy mototaxista, ¿verdad? Y yo tengo ya alrededor de un mes o 15, 22 días sin poder sacar la moto y estar pariendo para la comida, los chamos míos. Entonces, ¿cómo es justo esta vaina? ¿Entiendes? A ellos no les falta nada. También nosotros somos padres de familia, ¿verdad? Y necesitamos llevar el sustento a nuestros hijos. Al contrario de ellos. Porque ellos tienen su papá segura y su padre que lo mantiene. Más nada. Son diferencias de clase, ¿ok? El barrio Pie del Tiro, ¿verdad? Es un barrio humilde, ¿verdad? Donde existe una población humilde, de bajos recursos, ¿verdad? Las residencias de José son personas que tienen mayor nivel de adquisición económico, ¿verdad? Ellos dicen ser personas de clase, personas inteligentes, intelectuales, profesionales, pero se comportan totalmente diferente, ¿sí? Pierden los estribos, son violentos, llaman a la paz, pero son violentos. Nosotros somos gente social, de clase baja, pero estamos arrechos ya con esta huevonada que ellos se quieren adueñar en nuestras calles. Si las autoridades no toman medidas aquí drásticas, como lo han venido haciendo, y derrotan esta verga, la misma sociedad va a salir a la calle, para que sepa, estamos cansados. Nos matraquean, nos roban, nos exigen, cobran peaje en las guarimbas esas para dejarnos pasar. Estamos cansados. Eso es todo, compañero. Soy venezolano y estoy cansado de esta paz. Ya estamos cansados. ¡Estamos hartos de ustedes, mantenidos! ¡Paqueta, vaya, dale! ¡Está en serio! ¡Nosotros descansar! ¡Descansar!